Estos momentos tenemos información en vivo con nuestro compañero Alonso Hernández. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Sol TV Noticias. Jonathan Auri, muy buenos días. Nosotros nos enlazamos desde la urbanización Vista Hermosa en el Parque El Tumi. Ustedes observan en pantalla la triste realidad de este parque, de la urbanización Vista Hermosa, ¿no? Pero como dicen, de hermosa no tiene nada porque el panorama es lamentable. Basura, residuos de todo tipo, maleza de los árboles también se encuentra en este lugar y es preocupante porque una infección aquí pues es inminente, ¿no? Las moscas que ustedes observan en pantalla es totalmente preocupante debido a los residuos de todo tipo que hay. Auri, Jonathan, mira, te comento, hay residuos de bolsas de alimentos procesados, ¿no? De alimentos de comida, ¿no? O sea, tuppers, vidrio de todo tipo, bebidas alcohólicas, ensaladas, o sea, de todo botan en este lugar que se ha convertido en un punto crítico de la ciudad de Trujillo, ¿no? Ustedes observan en pantalla la lamentable situación, bolsas, decenas de bolsas de residuos que hay en este lugar y esto es preocupante que no se tomen las medidas para poder solucionar este problema. No hay que recordar que existe una ordenanza municipal, la 017-2021, que castiga, que está pues sancionado que se bote residuos en la vía pública, maleza, todo tipo de desechos, con una sanción pecuniaria del 25% de la UIT, que más o menos llega alrededor de 1.100 soles, un poco más ahora con la subida de la UIT. Esto es lamentable, ¿por qué? Porque el parque es una zona de recreación para niños, para los jóvenes, para la ciudadanía en general. Más que estamos en verano, es una zona de esparcimiento y también, pues hay que decirlo, el gras no se encuentra de la mejor manera, no nos encuentra las áreas verdes de la forma pues más óptima, ¿no? Se necesita mantenimiento, se necesita pues un regado continuo para poder mejorar este parque, ¿no? Es el parque El Tumi de la urbanización Vista Hermosa y este es el panorama que se encuentra, ¿no? Ya en reiteradas oportunidades hemos venido a este lugar para poder pues mostrarles cómo se encuentra este parque, que se encuentra muy pero muy cerca pues al centro de la ciudad. Estamos a pocos metros del óvalo papal, estamos frente a un supermercado muy conocido y también es preocupante también que los alimentos pues se encuentren también de esta forma. Seguito, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo para Sol TV. Coméntenos, el parque no se encuentra de la mejor manera. A vista y paciencia. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué botan ahí los residuos? ¿Vienen de otros lugares? ¿Ustedes como vecinos? Bueno, ¿ustedes mismos que están? No, vienen de otro sitio. Ahí lo limpia y vuelta otra vez lo llenan de basura de nuevo. ¿Cada qué cierto tiempo vienen a recoger la basura? No viene la basura. A veces se están de huelga, se ponen de huelga y no vienen a recoger la basura. Más de 10 días y a veces la basura sigue ahí. Sí. Perfecto. Gracias por su declaración. Bueno, son más o menos 10 días, nos indican que más o menos es el tiempo que se demoran en llegar hasta este lugar, el SEGAD en todo caso, para poder recoger esta basura, ¿no? Hay que decirlo también que estamos en una época de verano, una época donde se fermentan las cosas, los alimentos con mayor facilidad y esto pues no huele de la mejor manera, ¿no? Esperemos que se tomen las medidas necesarias para poder solucionar este problema que no puede continuar de esta manera por la salubridad de la población y también para la recreación también de niños, jóvenes que pasan por este parque. No es posible que se encuentren de esta manera. Esta es la información que tenemos, Jonathan Auri, desde la urbanización Vista Hermosa, Parque El Tumi. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Muchas gracias, Alonso. Sin duda, un momento, Auri Valta. Así es, Jonathan, como pasa en realidad en varios lugares de Trujillo. Esperemos pues que en el transcurrir de los días se vean soluciones para estas problemáticas.